Durante dos siglos, los galeones españoles dominaron los mares. Sin embargo, a finales del siglo XVII, el empleo de este navío cayó en desuso. El Imperio español no podía competir con las nuevas naves inglesas y holandesas. Sin embargo, los españoles se aferraban a los vestigios de un pasado glorioso. Es por ello que en vez de crear nuevos modelos de barcos como hacían sus rivales, los ingenieros españoles optaron por aumentar el tamaño de sus galeones. El San José se construyó junto a su gemelo, el San Joaquín, en el astillero de Mapil, en Usurbil, San Sebastián, entre 1697 y 1698. Las dos naves costaron 46 ducados por tonelada, calculándose en un principio 1200 por nave. El 14 de abril de 1697, ambas naves se botan y son conducidas al puerto de pasajes para terminar su construcción, completando las cubiertas y los compartimentos interiores. La artillería para armar las naves vendría de la fábrica de Liérganes, y el suministro de pertrechos como el alquitrán, municiones o los mástiles se comprarían a comerciantes holandeses. Aunque el San Joaquín era dos codos mayor que el San José, este último estaba jerárquicamente por encima del primero, debido a la importancia del santo cuyo nombre llevaba. El San José sería la nave capitana mientras que el San Joaquín sería la almiranta. A finales de agosto de 1699, con los galeones completamente equipados y la tripulación lista, fueron conducidos desde pasaje hacia Cádiz. Los dos galeones aguardaron en la bahía hasta 1706, en un contexto muy diferente al de cuando fueron construidos. El mayor imperio del mundo se encontraba en una guerra sucesoria. El comandante del San José sería el conde de Casalegre, José Fernández de Santillán. Era el tercer hijo de una familia noble, y sus padres decidieron que hiciera carrera militar en la armada. Cuando cumplió los 30 años, José ya era capitán. Fue gobernador y capitán de guerra en el distrito de Maracaibo hasta 1674. En 1680 le hizo un préstamo a la corona y el rey le recompensó nombrándolo capitán general de una flota, la cual cubriría el trayecto a Nueva España. Este era el mayor negocio de la época, ya que los capitanes generales de las flotas conseguían grandes fortunas gracias al contrabando. Es por ello que después siguieron dos préstamos más a cambio del mando de otras dos flotas, la de Tierra Firme y la de Nueva España. José demostró tener una gran habilidad para la manipulación y la mentira, tal y como muestran diferentes pleitos que tuvo con otros comandantes de flota y altos funcionarios. En 1701 le asignaron el mando sobre los dos galeones, el San José y el San Joaquín, los cuales serían las nuevas capitanas y almirantas de la flota de Tierra Firme. En 1706 defendió Cádiz de un ataque inglés en defensa de los intereses borbónicos. En 1703 la flota de Tierra Firme estaba lista para partir a América, pero se le dio la orden de esperar. El 25 de enero de 1704 el rey Felipe V le concedió el título de conde de Casalegre, pero la presencia anglo-holandesa en el Mediterráneo y la toma de Gibraltar hicieron que la flota se mantuviera en Cádiz unos años más. Finalmente, el 10 de marzo de 1706, la flota de Tierra Firme zarpó hacia el Nuevo Mundo. Como almirante general de la flota, Casalegre contaba con don Miguel Agustín de Villanueva, un experimentado marinero de la carrera de Indias con 35 años de servicio a la corona. Empezó como infante en la Armada de la Guardia, y tras mostrar valor en determinados enfrentamientos contra los franceses, ascendió en su carrera militar. En 1688, al estallar de nuevo la guerra contra Francia, fue destinado a la flota del Mar Océano. Su campaña más notable tuvo lugar en 1689, cuando marchó como voluntario a liberar Larache, donde consiguió apoyo para entrar en la Orden de Santiago. En 1691, Villanueva realizó misiones de transporte y patrulla. En 1694, lucharía en tierra para expulsar a los franceses de Cataluña. En 1695, fue nombrado superintendente para la construcción de un nuevo galeón en la costa cantábrica. Estando en una situación económica endeudada y sin ningún mando a su cargo, en 1704 Villanueva tuvo la suerte de que quedase vacante el puesto de almirante de la flota de Tierra Firme, oportunidad a la que se aferró. Villanueva, a pesar de contar con una gran experiencia, era un hombre testarudo, orgulloso, obstinado y que no tenía reparo en prescindir de sus subordinados aunque estos fuesen valiosos. El siguiente en la jerarquía era Nicolás de la Rosa y Suárez, quien ostentaba el rango de capitán de navío.
Según la costumbre española, era la tercera nave de la Armada la que transportaba al tercio de infantería. Este ostentaba el cargo de título de conde de Vega Florida, cargo que se le otorgó en 1706 gracias a sus innumerables servicios. Entre estos cabe destacar el de 1696 en la India, con 23 años, cuando naufragó su navío cerca de La Habana y este cumplió con su cometido de salvar los tesoros y armas y destruir los restos del barco. Era conocido como el gobernador, y es un ave como el gobierno. Luchó desde 1689 hasta 1695 en Italia, África y Cataluña, siendo recompensado por sus servicios en ambos teatros bélicos, aunque en su impecable expediente había diferentes antecedentes violentos, los cuales nos denotan que era un hombre de carácter complicado y fácil de provocar. La guerra y la negativa por parte de los comerciantes de Sevilla por enviar sus productos a la feria de Portobelo habían hecho que fuese difícil dar con buenos capitanes para los navíos de esta nueva empresa de la Armada de Tierra Firme, ya que no había dinero para pagar el cargo ni confianza en que se amortizara la empresa. El elegido para capitanear el San José sería don Diego Ascencio de Vicuña, pero se encontraba secuestrado, por lo que había que buscar un sustituto. Como nadie se ofreció a comprar el cargo de capitán prestando dinero a la corona, la Junta decidió otorgar los cargos de capitán de la flota por méritos. Se nombró a don Sebastián de Gijón como capitán del San José, a don Pedro García de Asarta como capitán del San Joaquín y a José Cani Zarzamora como capitán del navío Almudena. ¿Cómo y cuándo se realizaron estos nombramientos? No queda claro. Pero normalmente ocurría con la ayuda de oficiales superiores y algún amigo burócrata en Madrid. El rey no tuvo constancia de estos ascensos hasta que se habían realizado, pero tampoco los modificó. Como siempre pasa, tenemos información sobre los altos rangos, pero los tripulantes de menor graduación, los cuales componían la mayoría, apenas han dejado huella en los archivos. Estos hombres tenían asignado un salario mensual, aunque este se daba de forma irregular. El San José transportaba un gran número de combatientes, dado que estaban en guerra. La mitad de la tripulación eran soldados y artilleros. Esto era así desde finales del siglo XVI, cuando las compañías de soldados eran adscritas a la Armada, por lo que era frecuente que fueran adiestrados para combatir tanto en tierra como en mar. La compañía de infantería que navegaba en el San José constaba en marzo de 1706 de 9 oficiales, 38 mosqueteros, 72 soldados, 3 tambores y un abanderado. El superior al mando de la infantería era el capitán de mar y guerra, Sebastián de Gijón. Los cuerpos de artillería del San José ocupaban una posición intermedia entre los soldados y los marineros. Este cuerpo lo formaban 83 hombres, 79 artilleros, un condestable, su asistente, su armero y todos bajo el mando de un capitán de artillería. Este puesto lo ostentaba Diego Gil Delgado. Encargados de los cuidados médicos de los 600 hombres del San José, estaban el médico don Juan Silva Manzano, el cirujano Fray Clemente y Cazón y el boticario Juan Bautista de Castro. Entre otros cargos estaba don Juan de Andrés Sordas, como veedor general de la flota, el escribano real o notario de la flota Diego Luque Obregón, don Juan Félix Carlos de Ulloa como alguacil real, don Manuel Crisóstomo de León como gentil hombre del estandarte y don José Bermori como capellán mayor de la flota. Benito Alonso Barroso era el piloto mayor y Juan López Mundo su asistente. Juan José Moreno era el maestre de raciones encargado de los aparejos y los víveres. El contramaestre Sánchez Quinto era su asistente. Cristóbal Simón de Virche era el despensero y tenía que distribuir las raciones de comida durante el viaje. Entre los artesanos cualificados en el San José viajaban un carpintero mayor y su ayudante, un tonelero mayor y su ayudante y dos calafates. Juan Pedro era el buzo mayor del San José, puesto que necesitaba de gran valor y gallardía. No solo bastaba con saber nadar. Este durante la batalla trabajaba en las bodegas parcheando los agujeros producidos por el enemigo, y cuando la batalla terminaba, lo hacía en el exterior del barco. El resto de la tripulación propiamente dicha eran 168 marineros, grumetes y pajes, los cuales desempeñaban las tareas diarias del barco. Constaban de 25 oficiales. Los marineros tenían entre 20 y 40 años de edad,
y había 76. Grumetes había 83 y tenían entre 17 y 20 años. Muchos de ellos la primera vez que estaban en un barco. Algunos ascendían a marinero muy rápido, otros permanecían como grumetes años. Luego había 19 pajes, entre 8 y 18 años, 13 de ellos del colegio seminario de San Telmo en Sevilla, el cual formaba a chicos huérfanos. El 10 de marzo de 1706, la flota de Nueva España y Tierra Firme dejan Cádiz. Juntas contaban con un contingente de 26 barcos, incluyendo los barcos mercantes destinados a la feria de Portobelo. Cuando estos hombres comenzaron su viaje, no eran conscientes de que las circunstancias los llevarían a casi todos al mismo trágico final. Cuando murió Carlos II, muerte anunciada y prácticamente esperada por el mundo ya que era bien sabido que moriría sin descendencia, España se convertiría en un gran premio. Que su imperio permaneciera intacto solo podía depender del poder de la Francia borbónica, dado que era la única facción en Europa capaz de hacer frente al resto. Melchor de Portocarrero, conde de la Monclova, fue enviado a Nueva España con la misión del rey Carlos II de ejercer como virrey en 1686. Tras sus éxitos como virrey en Nueva España, luchando contra los piratas franceses e ingleses y llevando a cabo una serie de obras públicas, Carlos lo nombró en 1689 virrey del Perú. El expediente de este fiel servidor de la corona era asombroso. Administró con gran eficiencia el virreinato, levantó Lima después del terremoto de 1689, creó un escuadrón para combatir a los piratas del Mar del Sur y consiguió una gran cooperación con las aristocracias locales y los mercaderes. El asunto se complicaría con la guerra de sucesión. Melchor tenía que permitir a los franceses vender sus productos, lo cual provocaba un gran malestar entre los comerciantes de Lima, que llegaban a pensar que ingleses y franceses conspiraban juntos para llevarlos a la ruina. El virreinato del Perú se sumía en una gran crisis, provocada entre otras cosas por su lejanía, la paralización del sistema de flotas por la guerra y el contrabando. El 15 de septiembre de 1705, Melchor murió en Lima. Se esperaba que la llegada de la Armada en 1706 restableciera el flujo continuo de ingresos y el comercio. Las autoridades esperaban recibir sus salarios y tener el suficiente dinero en las arcas del Estado para poder desempeñar sus funciones. Y finalmente, los comerciantes de Lima pensaban en obtener beneficios. Pero todo dependía del nuevo virrey que llegaría con la flota. Era conocido por su título de Marqués de Castel dos Rius, miembro de una de las familias más distinguidas de Cataluña, también conocido como Manuel de Orts-Olim y Sentmenat, nacido en 1651. En 1699 fue a Francia como embajador de España a la edad de 48 años. Fue recibido con hostilidad. Luis XIV se negó a que lo acompañara y tuvo su primera audiencia con el rey cuando éste regresó a la corte. A la muerte de Carlos II, su posición en Francia le dio un gran poder en unos momentos claves para la historia de España. De estar casi en la miseria y ahogado por préstamos, Manuel llegó a una posición elevado por Luis XIV a la que no habría imaginado llegar por él mismo. Por su lealtad a la Casa de los Borbones, Felipe V lo nombró virrey del Perú en 1702 y grande de España en 1703. Manuel recibió orden de presentarse en Cádiz en 1704, pero debido a las circunstancias tuvo que esperar 2 años en Jerez de la Frontera. Cuando finalmente partió debía a sus acreedores en España 145.000 ducados, pero iba a Perú pensando que sus vastas riquezas lo harían rico y pagarían sus deudas. La historia lo recordaría como un hombre culto y honesto, pero al mismo tiempo como uno de los grandes corruptos de toda la historia del Imperio Español. La flota llegó a Cartagena de Indias el 27 de abril. Casalegre se informó de presencia enemiga en las inmediaciones y supervisó los preparativos para la feria de Portobelo. Una vez en Cartagena, Manuel pidió a Casalegre 3 barcos para ir a Portobelo y luego a Perú para tomar posesión de su cargo. Pero la presencia de unos barcos ingleses y holandeses en la zona hizo que Casalegre no tomase la opción de dividir la flota. Castel dos Rius culpaba a todo el mundo y consideraba que Casalegre exageraba la presencia enemiga. Aunque lo cierto es que este no se equivocaba, ya que lo que se quería evitar era que esos 3 barcos que solicitaba vendiesen sus productos a unos elevados precios antes de la llegada del resto de la flota. Casalegre envió una canoa hacia Portobelo para avisar de la llegada de la flota, y que así le diese tiempo a la Junta de Lima de llegar.
Manuel marchó a Portobelo el 15 de julio y llegaría el 21, luego partió hacia Panamá el 31. Allí estuvo hasta diciembre, enviando cartas a Lima para que prepararan la flota, aunque sin recibir respuesta. Lo único bueno para él fue que allí pudo hacer valer su autoridad como virrey, sin la presencia de un general como Casalegre, que jerárquicamente estaba por encima. Desde Panamá, Manuel gestionó y preparó el camino para su gobierno en Lima, haciéndose con apoyos y preparando a los que llegado el momento serían sus gobernadores. Esto atrajo la curiosidad de los ingleses, informando al gobernador de Jamaica, Londres, de que el nuevo virrey estaba sustituyendo a los fieles a Carlos II en favor de los de Felipe V. Finalmente, Caster del Río y su séquito llegaron a Lima en marzo de 1707. El 22 de ese mes, su administración ya estaba completamente establecida. Pero las finanzas eran un caos. Desde hacía años el virreinato era deficitario, sumando una deuda de 5,5 millones de pesos y solo contaba con 600.000 disponibles, dinero que Manuel gastó inmediatamente en defensa. Manuel tenía que hacer que los comerciantes participaran en la feria, ya que sin su cooperación no la habría. Ni defensa en la costa del Pacífico, ni ingresos para la corona y ninguna esperanza para acabar con el contrabando. Pero el virrey tuvo una idea: grabar el comercio ilícito. Esto se puede ver desde distintos puntos de vista. Que el virrey era un corrupto de incontable nivel, o que el virrey era tan profesional e inteligente que monopolizó el contrabando para obligar a los comerciantes a participar en la feria de Portobelo. En 16 años, el conde de la Monclova había enviado 1,2 millones de pesos. Caster del Río en unos pocos meses consiguió reunir 1.379.000 pesos para la corona. Los comerciantes, cansados por el gravamen de los productos de contrabando franceses, exigieron al virrey que acabase con el contrabando. Manuel cumplió sus objetivos. Mandó una importante suma de dinero al rey, preparó la armada del Mar del Sur y consiguió que los comerciantes participaran en la feria. En enero de 1708, una flotilla con 7 millones de pesos de comerciantes de Lima junto con el tesoro que enviaba el virrey llegó al puerto de Perico en Panamá. La feria de Portobelo podía comenzar y la flota de tierra firme volver a España. Felipe V envió una carta a Cartagena para Casalegre, diciéndole que una armada francesa los escortaría de vuelta. El problema surgió cuando supieron el nombre de quien comandaba la flota, ni más ni menos que Ducas, el cual 9 años antes exigió rescate por la ciudad y después de ser pagado la saqueó e incendió. Casalegre, aprovechando que no se había celebrado la feria, puso esto como excusa para no reunirse con la escuadra francesa en La Habana. Pero un año más tarde, en 1707, se repitió la orden, pero esta vez el rey aclaró que volviese con los franceses si hubiese celebrado o no la feria. Pero esta vez la excusa fueron los movimientos de flotas inglesas en el Caribe. Casalegre envió a su sobrino con la flota de Nueva España desde Veracruz hacia La Habana, la cual llegaría a la península en agosto de 1708. En enero de 1708, Casalegre partió hacia Portobelo con sus galeones para supervisar la feria, entrando en conflicto con el virrey. Caster del Río hizo que los 200.000 primeros pesos recaudados por el impuesto de avería le fuesen entregados a su persona, para así poder pagar la deuda que contrajo con los comerciantes de Lima. Pero Casalegre levantó una investigación contra el virrey, la cual se cerró para dar comienzo cuanto antes a la feria. A partir de entonces, la feria estuvo en un ambiente enrarecido, lleno de mutuos reproches entre los comerciantes, representados por el virrey, y las autoridades navales, representados por Casalegre. La flota de tierra firme en su viaje de vuelta desde Portobelo hasta Cartagena contaba con 16 barcos, más uno que se les unió en plena ruta, aunque solo 7 llevaban artillería. El San José llevaba 64 cañones y cerca de 600 hombres. El San Joaquín otros 64 cañones y aproximadamente 500 hombres. El Santa Cruz, apodado el gobierno de Vega Florida, tenía 50 cañones y 300 hombres, aunque en ese momento solo contaba con 44 cañones disponibles ya que 11 estaban en la bodega. Había otros 4 barcos que también llevaban cañones. El primero era una gran urca llamada Nuestra Señora de la Concepción, el cual portaba 34 cañones y 140 hombres. Otra nave era la Sancti Spiritus, que era una fragata francesa la cual transportaba 32 cañones y 300 hombres, un mercante francés de 24 cañones y 150 hombres llamado Nuestra Señora del Carmen, y por último el Patache Vizcaíno.
El hecho es que solo 5 naves, entre ellas los 2 galeones, eran grandes y estaban bien armados. El resto eran buques mercantes sin armas, así como pequeñas embarcaciones. Cuando la flota avistó Boca Chica, la entrada a Cartagena, se topó con un escuadrón inglés comandado por el comodoro Charles Wyer y compuesto por 4 barcos, de 70, 60 y 50 cañones, junto con uno desarmado. La batalla tuvo lugar desde la noche del 8 de junio hasta la mañana del 9. El San José se hundió con casi todo el mundo a bordo. El Santa Cruz se rindió tras una dura batalla. Y todos los barcos mercantes escaparon al comienzo del combate llegando a Cartagena junto con el San Joaquín. La urca Nuestra Señora de la Concepción encalló después de la batalla y la quemaron para que no cayera en manos enemigas. Los ingleses no perdieron ningún barco, pero ambas partes sufrieron graves bajas y daños. Este es el resumen de lo que pasó aquel día, pero el drama humano que se recoge a través de los testimonios es mucho mayor. Los testigos están de acuerdo en que Casalegre no actuó de forma prudente marchando con la armada desde Portobelo hacia Cartagena, dado que había muchos informes, incluso se había celebrado una reunión en Portobelo donde ya se advertía de la presencia de una flota inglesa, la cual estaba patrullando la ruta entre Portobelo y Cartagena en busca de la flota española. Al principio, en la reunión, todos menos Villanueva se pusieron de acuerdo en enviar una balandra francesa con una misión de 10 días para asegurar si las amenazas eran ciertas, mientras el resto de la flota esperaba. Pero en el último momento, Casalegre cambió de opinión, lo cual nos muestra que Villanueva de alguna forma lo pudo manipular. La opinión de Villanueva ante esta situación era que los 5 barcos podían hacer frente a los 4 ingleses, y si por el contrario la flota inglesa era mayor, siempre se podría cambiar de rumbo e ir hacia La Habana. Pero la flota española no estaba en condiciones de luchar, ni por su tamaño, el cual era demasiado pequeño, ni por las condiciones de sus barcos. La flota llegó en su segundo día hasta Punta San Blas, y allí permanecieron inmóviles durante 2 días. Después continuaron avanzando por la costa del Tiburón. Wyer, en cambio, partió cuanto antes de Jamaica, sin esperar los refuerzos que estaban al llegar, ya que si esperaba más, se le escaparían los galeones. Partió con 2 barcos el 12 de mayo. Durante el trayecto se les unió otro, y en Cartagena otro que estaba allí patrullando. Su misión era capturar los barcos españoles que llegaban de la feria de Portobelo. A su paso por Bastimentos, los españoles persiguieron a 2 pequeños veleros, pensando que eran una avanzadilla de la flota inglesa con la misión de avisarlos, pero resultaron ser 2 barcos españoles y uno de ellos se les unió. Los ingleses hacían lo mismo. Un velero que viajaba hacia Jamaica les informó que había visto la flota española pasando Bastimentos. Estos sabían que la flota estaba de camino. Wyer podía calcular el tiempo que tardaría la flota española en llegar y el mejor lugar para presentar batalla. Una vez el viento volvió a soplar, la flota española avanzó desde el 1 de junio en adelante. Como la flota no podía separarse, las naves más lentas fijaban el rumbo. El 7 de junio la armada llegó a las islas de San Bernardo, cerca de Cartagena, donde esperarían hasta el amanecer del día 8. En un principio, una vez divisada la flota inglesa, la estrategia era que los 5 barcos de guerra cubrieran a los mercantes entrando por Boca Chica, entrando en batalla solo si los ingleses se atrevían a atacarlos, pero manteniendo la idea de entrar toda la flota en la bahía. Pero un cambio decisivo en la dirección del viento acabó con ese plan. Después de lo visto en Portobelo, si alguien tenía algún plan alternativo lo guardó para sí, para que solo Casalegre fuese el culpable si todo salía mal. Tanto el juez Medina como muchos otros testigos criticaron a Casalegre no haber continuado su marcha el día 7, en vez de parar en San Bernardo para esperar a los ingleses. La línea de batalla fue mal colocada. El gobierno en vanguardia, seguido por el Sancti Spiritus, seguido por la Urca de Nieto, la siguiente nave la Capitana, seguida del Patache Vizcaíno y con la Almiranta en retaguardia. Incluso los ingleses se percataron de la improvisación de la formación, y como tal de su futura poca maniobrabilidad y cooperación en la batalla. La batalla dio comienzo y ambas líneas intercambiaron disparos, demostrándose rápidamente la debilidad de los barcos españoles, sobre todo de la Urca. A las 8 o 9 de la tarde se vio aparecer un gran fuego en el San José, el cual seguidamente explotó hundiendo el barco en cuestión de segundos. Los ingleses relatan desde una posición más clara de la batalla, ya que por el humo los barcos españoles veían menos, que justo después de abrir fuego el San José explotó, así sin más. Esto se debió a que uno de los cañones explotó, produciendo un incendio en el costado del barco, llegando el fuego rápidamente a la Santa Bárbara y explotando en varias direcciones. Esto abrió una gran brecha en el barco, hundiéndolo sin dejar muchos restos.
solo sobrevivieron 11 hombres, aunque otras fuentes dicen 7 y otras 17. Murieron el capitán Casalegre, sus oficiales y entre 575 y 650 hombres. El resto de los barcos españoles quedaron conmocionados al perder de vista al San José. Los tripulantes de la Urca, cansados de combate, engañaron a su capitán, Canis, para que saliera de la batalla pensando este que seguía al barco el gobierno. Cuando los tripulantes del gobierno perdieron de vista al San José, no sabían bien qué pasaba, dado que no habían escuchado la explosión. Estos se encontraban en combate contra tres barcos ingleses, aunque la almiranta luchaba contra otro. La personalidad de Vega Florida lo hizo luchar hasta el final, y cuando intentó huir para salvarse con el resto de la flota, el barco estaba tan dañado que no pudo, lo cual hizo que fuese capturado a las 2-3 de la madrugada. El San Joaquín consiguió escapar de la batalla entrando por Boca Chica y reuniéndose con el resto de la flota. La Urca de Nieto quedó encallada en Baru. Cuando los ingleses se enteraron fueron hacia allí, con el gobierno a remorque del barco insignia, pero Canis mandó quemar el barco para evitar que los ingleses lo capturasen. 10 días más tarde, Guayas liberó a los prisioneros españoles en la isla de Baru. La Urca encalló porque por confusión siguió a tres barcos pequeños, dado que el acceso por esta zona es posible, pero como ruta alternativa al puerto, aunque solo para los barcos de pequeño calado. Encallado el barco, colocaron una mina en la Santa Bárbara. Aunque los ingleses intentaron parar el incendio para salvar la mercancía, ya era demasiado tarde. Soltaron a los 7 prisioneros españoles en la isla. Estos prisioneros, al igual que los hombres de Canis y el resto de la tripulación de la Urca, volvieron al puerto de Cartagena esa noche, donde para su sorpresa encontraron al resto de la flota intacta con el almirante Villanueva al mando. El 21 de junio, Guayas liberó a la tripulación del gobierno en la isla de Baru. Desde allí llegaron a Cartagena en canoa. Villanueva intentó salvar el pellejo de su cobarde retirada inventando diferentes versiones de su almiranta durante la batalla. Para ello usó a testigos falsos que respaldaban sus testimonios, como algunos comerciantes que se hallaban a bordo de su barco. Este salió de la batalla sin establecer apenas combate con los ingleses y recibiendo algunos disparos desde la lejanía. Pero al llegar justo después de todos los navíos mercantes y en posición de combate, esto le dio una coartada de buen almirante que cubrió la retirada del resto de la flota. Aunque la realidad era que el resto de los barcos de guerra luchaban en la batalla, siendo hundidos como el San José, capturados como el gobierno o incendiados como la Urca de Nieto, mientras que el San Joaquín entró en el puerto prácticamente sin rasguños, y la nueva posición de Villanueva le ayudó a formar su defensa ante lo sucedido. Desde esta acción a sus errores desde que partieron de Portobelo. Aquel día no solo se perdió un galeón, se perdieron 600 vidas, entre ellas la del capitán general de la flota de tierra firme, y se perdió un gran tesoro que podría haber ayudado en una feroz guerra que se estaba librando en Europa para que finalizase cuanto antes. Aquel día todos perdieron algo, incluso los ingleses, los cuales no tardaron en abrir una investigación para culpar a sus capitanes por haber dejado escapar a San Joaquín, ya que la captura del gobierno no les habría otorgado el suficiente beneficio por todo lo que habían arriesgado. La mayor pérdida para el gobierno la tuvo su capitán y dueño, Vega Florida, las armas de la corona que éste portaba y los dueños de las mercancías. La flota española superviviente permaneció en Cartagena sin poder moverse, aprovechando este tiempo para reparar los barcos y esperar que la flota francesa situada en La Habana los escortase hasta España. Villanueva se ganó el odio de los comerciantes de Cartagena por sus medidas para conseguir dinero, con el cual pagaba a la flota el tiempo que estaba allí en puerto. Al mismo tiempo, el virrey de Perú, Caster Dorrius, se había ganado el odio de Felipe V, al llegar las acusaciones de los comerciantes de Lima a Madrid. El rey nombró a un nuevo virrey al mismo tiempo que su abuelo y el papa dejaban de apoyarlo, mientras este luchaba como podía contra los leales a Carlos y los ingleses de la península, barajando incluso la opción de mover la capital del imperio de Madrid a Perú. Pero en 1710, Luis XIV volvió a entrar en el conflicto, ayudando a formar el ejército borbónico en España y expulsando finalmente a los ingleses. El virrey murió el 24 de abril de 1710 en Lima, a la edad de 59 años, como decía un contemporáneo, debido a las presiones que soportaba. El 4 de junio de 1711, el general Ducas llegó a Cartagena y se vio inmiscuido en las disputas que había cosechado durante años Villanueva. El 5 de agosto la flota partió, pero en Punta de Canoa divisaron una flota inglesa y volvieron de nuevo a Cartagena. Los barcos fueron llegando durante los próximos días, ya que los ingleses no querían dañarlos, sino inutilizarlos y capturar el San Joaquín. El 7 de agosto Villanueva se vio envuelto en un combate contra 5 navíos ingleses.
rindiendo finalmente el San Joaquín después de haber combatido hasta el final. Moriría por sus heridas en Port Royal. La flota al mando de Ducas partió el 10 de agosto y después de un ajetreado viaje llegó a España con un total de 1.213.556 pesos. Los dos barcos más grandes del escuadrón no llegaron a España hasta meses más tarde, llevándole a Felipe V parte del tesoro que tanto necesitaba para la guerra. Aunque el San José se hundió llevándose consigo 1.000.000 de reales de plata de la corona, el verdadero tesoro lo formaban los bienes privados, el cual rondaba los 9 millones sin contar las joyas. La corona estuvo pagando hasta 8 años después del desastre, indemnizaciones a todos aquellos que presentaron reclamaciones por pérdidas de vidas. Aunque las reclamaciones, 150, fueron escasas, si se tiene en cuenta la cantidad de vidas humanas que se perdieron en la tragedia. Y hasta aquí la fascinante historia del galeón San José, su tripulación y unos dramáticos acontecimientos. Durante más de 300 años los restos aguardaron en el lecho marino hasta ser oficialmente descubiertos en el año 2015, convirtiéndose, al igual que siglos antes, en el centro de todas las miradas, y repitiéndose la misma historia. Pero claro, ya no hablamos de virreyes malversadores, capitanes generales incompetentes y piratas ingleses, sino de empresas buscatesoros y políticos igual de corruptos e ineficaces como sus antecesores. Antes de despedirme quiero resaltar que este documental no habría sido posible sin la maravillosa obra historiográfica de Carla Rahn Phelim, El tesoro del San José. Y dicho esto, espero que les haya gustado este vídeo, pero sobre todo que hayan disfrutado y aprendido tanto como yo en su momento haciéndolo. No olvides darle al me gusta y compartir el vídeo para una mayor difusión y así ayudar a que el canal crezca. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, así que hasta la próxima.